En esta clase voy a mostrarte cómo invitar a una reunión de Google Meet. Para eso, accedes a tu cuenta de Google Meet y ahora nos ubicamos en la parte inferior izquierda donde dice iniciar una reunión. Aquí el botón de color verde, accedemos. Y en la parte superior izquierda nos muestra utilizar el micrófono, utilizar la cámara, permitir. Y ahora Voy a desactivar la cámara y me ubico a la derecha en la opción que dice unirse ahora para iniciar una nueva reunión. Accedemos y aquí dice agrega a otras personas. Comparte esta información con las personas que quieres que asistan a la reunión. Aquí está la URL de la reunión y voy a presionar clic en copiar información para unirse a la llamada. Presiono clic. Y se ha copiado al portapapeles la información. Ahora me ubico en la parte inferior izquierda y voy a acceder al bloque de notas. Accedemos. Luego presiono clic derecho, pegar o control B. Y aquí me muestra el texto con la URL de la reunión. Y ahora voy a agrandar el texto. Voy a formato, fuente. Y voy a colocarle una fuente 22. Aceptar. Ahora voy a minimizarlo, fuente, y voy a colocarlo en 18. Aceptar. Y ahora esta información voy a compartirla por correo electrónico. Minimizo. Para comenzar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme donde dice agregar personas. Y aquí voy a colocar el nombre o el correo electrónico para enviarles el enlace de mi reunión. Aquí puedes colocar el nombre o puedes seleccionar las sugerencias que te muestre el programa. Y aquí puedo escribir un nombre o un correo electrónico. Yo voy a escribir un correo electrónico y me da una sugerencia. Aquí me da más sugerencias y puedo colocar los nombres o correos electrónicos de los contactos que tenga en esta cuenta de Google o Gmail. O también puedo... Agregar nuevos contactos. Y en la parte inferior me muestra enviando correo electrónico como Renzo Acosta por medio de Google Meet. Renzo Acosta te está invitando a unirte a una videoconferencia ahora. Y voy a ir donde dice enviar correo. Y de esta manera ya le he enviado la invitación por correo electrónico a los dos contactos. No hay necesidad que ingrese a mi cuenta de Gmail. para enviar el enlace de mi reunión. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a mi cuenta de Facebook para invitar a mis contactos. Para eso accedo a facebook.com y aquí voy a colocar mi correo electrónico y mi contraseña. Luego voy a ir a iniciar sesión y aquí me muestra mi cuenta de Facebook. Puedes cambiar tu cuenta de Facebook a la nueva versión. Yo voy a ir aquí a la penúltima opción a cambiar a nueva versión. Esperamos. Y ya me muestra la nueva versión de Facebook. Ahora voy a ubicarme en la parte superior derecha de la sección de contactos. Accedemos. Y aquí voy a activar mi chat. Lo activo. Y voy a enviar un mensaje. Vamos a enviarle un mensaje a este contacto. Entonces, accedemos. Y aquí le voy a enviar. El texto con la URL lo selecciono y luego clic derecho copiar y lo pego con clic derecho pegar o control B. Y luego le envío el mensaje. Y aquí me muestra, para unirte a la reunión de video, haz clic en este vínculo. Y la persona que reciba el enlace podrá unirse a mi reunión de Google Meet, siempre y cuando yo acepte la solicitud de admisión. Y ahora voy a ir a mi cuenta de Instagram, Instagram.com, y voy a acceder con mi correo electrónico y mi contraseña. Luego clic en iniciar sesión. Y ya accedimos a nuestra cuenta de Instagram. Ahora voy a ubicarme en la parte superior derecha, donde se muestra la flecha, la segunda opción, a la derecha del icono de casa. Clic. Y aquí... Voy a enviar un mensaje. Accedemos a esta parte donde dice enviar mensaje. Y aquí vas a buscar al contacto para enviarle el mensaje. Aquí yo voy a buscar un contacto. Lo seleccionamos. Puedo seleccionar más contactos. En este caso solamente un contacto. Siguiente. Y voy a enviarle un mensaje. Aquí dice aceptar. Y voy a enviarle un mensaje a mi contacto. Voy a presionar clic derecho, pegar o control B. Y luego voy a presionar clic en enviar. Y aquí dice para unirte a la reunión de video, haz clic en este vínculo y aquí me muestra ya el vínculo. Y el usuario de Instagram, al presionar clic, podrá unirse a mi reunión siempre y cuando yo le acepte la solicitud de admisión. Y de esta forma te he mostrado cómo puedes invitar a tu reunión de Google Meet a las personas que tú desees. Y ahora voy a mostrarte otra manera de compartir el enlace de tu reunión. Para eso nos ubicamos en la parte inferior izquierda donde dice detalles de la reunión o a lo mejor muestra el título de tu reunión. Clic en la flecha para arriba y aquí está la URL de tu reunión, el enlace de tu reunión. También puede presionar clic en copiar información para unirse a la llamada. Clic. Y se copiará al portapapeles. Y luego lo pego en un blog de notas, como ya te he enseñado anteriormente. Y ahora presiono clic en el centro de la pantalla y voy a finalizar la reunión. Para eso me ubico en la parte inferior donde se muestra el círculo blanco con el fondo de color rojo y dice abandonar la llamada. Clic. Y ya hemos finalizado la reunión. Voy a presionar clic en volver a la pantalla principal. Y nos ha enviado a la pantalla principal de Google Meet. Y ahora voy a enseñarte cómo invitar a una reunión de Google Meet programada en el calendario de Google. Para eso nos ubicamos en la parte superior derecha, donde dice Google Apps o aplicaciones de Google. Y voy a ir al calendario de Google. Esta opción puede hacer que se muestre en la parte inferior, pero en mi caso se muestra en la parte superior. Voy a calendario de Google. Se abrirá una nueva pestaña. Y aquí se mostrarán las reuniones que he programado en Google Meet para fechas futuras. Voy a presionar clic en esta reunión que he programado para el día de mañana 22 de mayo. Clic. Y aquí dice unirse con Google Meet y a la derecha nos muestra un icono de copiar el vínculo al portapapeles. Clic. Y se ha copiado el vínculo al portapapeles y lo puedo pegar en un blog de notas como ya te he enseñado anteriormente. Y aquí en la parte superior derecha nos muestra enviar correo a los invitados. Accedemos y aquí puedes enviar correos electrónicos a los invitados. Aquí se listará los contactos que tengas en tu cuenta de Google o Gmail o puedes agregar nuevos contactos. Aquí está el asunto, puedes cambiar el asunto y puedes enviar el mensaje que tú quieras. Voy a enviar un mensaje, el siguiente, accedan a la reunión. Punto. Aquí va la tilde y luego enviar. Recuerda que en esta parte puedes colocar más correos electrónicos para enviar las invitaciones de tu reunión y luego clic en enviar. Y de esta manera se ha enviado el correo electrónico. Y estos son los pasos para que puedas enviar invitaciones a tu reunión de Google Meet, sea por correo electrónico o sea por redes sociales. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.